Hola, Denita Viera. Hola, hola. Cuéntenos con quiénes estamos ahora, por favor. Bueno, estamos con dos personas que pertenecen a la Fundación San Andrés. Así es. Correcto. Pues nos estaban comentando que él es el encargado. El señor Sánchez. Sí, el señor Sánchez. Un placer, bienvenido. Bueno, gracias, gracias por la visita. Sí, soy el coordinador de la Academia de Fútbol. Tenemos alrededor de 5 años de estar en actividad realmente en esta academia. 5 años de trabajo. Así es. Tenemos jóvenes realmente, o niños más bien, de 6 años hasta 18 años. Me parece excelente. Y también está con nosotros Eugenia Vides, que ya es conocida de parte de nuestros amigos suscriptores, siempre dando esa motivación a los jóvenes. Claro, gracias de nuevo por estar visitándonos y aquí dar a conocer todas las cosas y las obras tan grandes que se hacen en la Fundación San Andrés. Fundación San Andrés, para que todos tengan una idea, estamos ubicados en Lourdes Colón, en el complejo El Corralito. Entonces aquí, cuando ustedes gusten, nos pueden visitar o pueden visitar nuestra página, que ya les mencioné, que es fusandres.com. Ahí pueden vernos, saber más de nosotros, conocernos. Y todas las personas que estén interesadas en apadrinar o empresas que lo estén, pues ahí estamos para poderlos atender. Me parece genial. Por favor, síganme contando mientras realizo algunas tomas de los jóvenes entrenando. Síganme contando, ya sea don José Luis o doña Eugenia Vides, del trabajo que se lleva a cabo. Acá tenemos a parte de la juventud dedicándose a los entrenamientos, al fútbol, al trabajo. ¡Gol! ¿Fue gol? Sí. ¡Fue gol! Don Cedinita, ¿tengo olfato de gol o qué pasó? ¿Fue gol? Sí. ¿Tienen algún costo para los jóvenes? No, realmente, bueno, el costo que realmente ellos absorben es directamente en sus salidas, uniforme de entreno, prácticamente ellos se lo costean, ¿no? Pero lo que ella, uniforme de participación, como en este partido que estamos viendo, que tenemos a la de fondo, pues no, realmente eso va resuelto por la Fundación San Andrés y por algunas personas que, o empresas que verdaderamente pues, le colaboran a la Fundación, ¿no? Y ahí estamos, realmente, este nivel, más sin embargo, acabamos de ver un gol por ahí, pero directamente sí. es un gol que viene a premiar un poquito el estímulo, los ánimos de ellos, pero no andamos directamente en una posición muy buena, andamos en una posición bastante difícil de poder clasificar, pero ahí estamos, el fútbol directamente no está escrito en piedra, no siempre hay cuestiones duras realmente en los partidos y este es uno de los que estamos viviendo en este momento. Pero lo importante es que los jóvenes aprenden, los jóvenes van desarrollando esas habilidades sociales, ya sea que se gane, se pierda, en todo caso ellos comienzan a entender lo que significa el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso y lo demás. No, la verdad de las cosas es de que el deporte aquí pasa a ser como una disciplina. Ajá. Cosa diferente que en nuestro medio, nuestros jóvenes directamente, el deporte lo tienen directamente como una recreación, como una distracción. Sí. Pero verdaderamente en lo que es la Academia de Fútbol San Andrés, pues pasa a ser una disciplina, ¿no? Y más que todo, quizás un componente más importante que tiene la Academia, que el fútbol lo hace directamente bajo la óptica realmente de una prevención. De que estos jóvenes, al lugar que anden delinquiendo, que anden directamente recreándose de otra forma no apropiada, directamente lo hagan a través del fútbol, ¿no? Y lo bonito pues es los resultados que se tienen directamente con el tiempo, porque este es un proceso que de la noche a la mañana pues no podemos decir que estamos logrando éxito, pero sí ya con 5 años que tenemos podemos decir que sí hemos logrado frutos. En otras palabras, doña Eugenia Vides, más allá del resultado deportivo, es el resultado social y en la vida de estos niños y estos jóvenes que compiten acá sanamente. Y no solo en ellos, también esto influye en su familia, en su entorno. Esto es integral, como les decía la vez pasada, les enseñamos valores, se les dan conocimientos básicos de computación, conocimientos básicos de inglés, en fin, hay una serie de cosas, por eso es que eso es una academia integral. El día de ayer que están federados, ¿verdad? Sí, cómo no. Y como le digo yo, a través del deporte, aquí es un semillero de futuros grandes futbolistas, esto es... se les da esa oportunidad al que pueda resaltar para adelante. Primero Dios, tengamos un mágico González. Claro, pronto. Por supuesto que sí, por supuesto. El Salvador puede repetir esa hazaña, producir al nuevo mágico González. Y aquí el pase largo y el portero que sale con mucha valentía se queda con la pelota. Buena zambullida, Dinita. Bueno, esto que estamos presenciando en este momento es el quinto nivel, son jóvenes de 14 a 16 años, ¿no? Pero por otro lado,
entidades como la Fundación San Andrés y personas como ustedes se encuentran trabajando? Bueno, tanto es de que aquí los jóvenes, tanto del nivel 2, niños realmente de 6 años a 9 años, vienen dos veces por semana, y el componente más grande que tiene la Academia de Fútbol a nivel nacional, diría yo, que no solamente vienen por el deporte, sino que también tienen una clase de inglés, ¿no? Entonces, antes de entrar a lo que es el entreno de fútbol, tiene también clase de inglés, ¿no? Entonces, eso es un valor agregado directamente y de impacto aquí en el país, porque es una herramienta que ellos van ya inculcando, atrayendo conforme el tiempo, pues podría ser su herramienta de vivencia en el futuro, ¿no? Nos parece excelente. En otras palabras, es una visión integral la que ofrece la Fundación San Andrés a favor del presente y del futuro de estos jóvenes que aquí se entusiasman otra vez. O sea, que recibir la clase de inglés es como un requisito para que se me sirva. Sí, es afirmativo. Lo que se les hace entender a ellos es que si van bien en el fútbol, tienen que ir también bien en las clases de inglés, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente pues ellos van de alguna manera ya practicando un poquito de responsabilidad en los resultados que puede tener en todo su quehacer, ¿no? Por supuesto, y por acá escuchamos algunos gritos de motivación. ¿Cuándo terminó el partido o terminó el primer tiempo? No, acaba de finalizar el partido. Acaba de finalizar el partido y escuchábamos también a algunas voces, no sé si son madres de familia. Sí, eso es otra que vienen, las madres y sí, porque ahí vemos, vemos cómo motivan a sus hijos, no sé, o hermanos, cómo los motivan para que continúen trabajando, continúen esforzándose. Y me decía que el equipo azul y blanco es el que representa Fundación a la Fundación San Andrés. Así es. Sí, lo que acaba de usted escucharse, esas impresiones realmente de madre, ellas viven también el fútbol a través de sus hijos que están en la cancha, ¿no? Siempre por lo que se vive en el país, para que no vayan a ser maltratados en el camino o les va a suceder un percance, ¿no? Así que también tenemos la asistencia de muchos papás, muchas mamás o personas encargadas que vienen acompañando a los niños que están dentro de la academia. Y ahí vemos cómo el equipo se concentra, se une, independientemente del resultado, ellos están como agradeciendo o reflexionando acerca de la vivencia futbolística que acaban de llevar a cabo, reafirmando su compromiso como equipo. Lo cierto es que si ustedes se han dado cuenta, realmente hoy ya pasó de hacer un fútbol un poco fuerte, agresivo, a hacer un fútbol práctico, de dinámica realmente en la cancha y un poco con valores, ¿no? Hoy a nivel de partidos internacionales, van a ver directamente esa reflexión de los jugadores, donde se entregan independientemente, como ya bien lo dijo, realmente de los resultados, ¿no? Exactamente, en este caso parecería que el resultado ha sido adverso, pero el ánimo no decae, el equipo está junto, está animándose, está comprometiéndose a encarar probablemente un próximo encuentro y buscar un mejor resultado en el futuro cercano. Este nivel lo acabamos de iniciar, ha sido esta temporada que acabamos de iniciarlo y hemos tenido realmente buenos resultados, ¿no? Como le digo, estamos realmente abajo de Nuevo Catlán, que es el equipo realmente que va a la cabeza del sexto nivel, pero sí, el fútbol así es de duro realmente. Todo realmente pues se da en la cancha y en la cancha donde se obtienen los puntos o se obtiene la derrota, ¿no? Pero los resultados maravillosos tienen que ver con el compromiso de los jóvenes en cuanto al trabajo que llevan a cabo. Aquí continúan entrenando, continúan ellos activos, pues con todo lo que hacen, el desempeño que llevan a cabo. A ver si alguien nos concede algunas palabras. Joven, ¿cómo ha sido este encuentro? ¿Cómo ha sido el partido? A pesar de que el resultado aparentemente no fue favorable. Y ese trabajo en equipo, ¿cómo lo integran? ¿Cómo lo realizan a la hora de estar en la cancha, independientemente del peso que tenga el rival? Ocasiones es de que cada jugador se vaya dando como las energías, porque hay unos que vienen con ánimo y hay otros que vienen como que puya, podemos perder. Entonces cada jugador se va transmitiendo esa energía que va diciendo a otro jugador, hoy tenemos que ganar animando a todos los jugadores. ¿Y a usted le gusta animar a los demás? Sí, pues sí, sí. Algunos vienen y yo les digo que no, que jueguen con ganas. Porque, o sea, ya jugando con ganas y ya con inteligencia se puede sacar un buen resultado. Y aquí la Fundación San Andrés está fomentando esa labor de equipo, ese trabajo, sí, esa disciplina que el deporte requiere. En sí, fíjese que en los entrenos, el profe por lo menos nos pone el entreno primero, ya después nos hace jugar un partidito, aunque sea un pocos minutos, pero eso nos ayuda a
a convivir con los, compañeros. Excelente, muy amable, muchas gracias. ¿Su nombre? Ángel. Gracias, Ángel. Que sea el ángel de su equipo. Perfecto, muchas gracias. Y aquí parte de la juventud acaban de concluir el partido. ¿Cómo se sienten, jóvenes, después de haberse empeñado ahí, más allá del resultado? ¿Pero cómo se sienten ustedes? Muy decepcionado. O sea, pues, lo dieron todo y el resultado no se dio, pero han trabajado. Nos esforzamos mucho para lograr empate. Lástima que no cayó el gol de Gane. Ajá. No, pero han empatado. Empatamos. Están bien. Ajá. Bien. O sea, seguí perdiendo 2 a 0. O sea, estaban perdiendo. 2 a 0. Ajá. Y lograron empate. Lograron el empate. O sea, quedaron 3 por 3. Sí. No, pero yo creo que eso merece una felicitación. Claro que sí, aplausos. Sí. ¡Wow! Estaban 2 por 0 sí. Perdiendo. Ajá, y 3 a 3. Ajá, o sea, al final el resultado fue 3 a 3. ¡Wow, muchachos! ¿Qué consejo podemos dar a la juventud que se motive, que siga trabajando por el fútbol en El Salvador? A los niños que están en casa, a que se integren a una academia de fútbol, porque la verdad es importante. Es importante. A ver, ¿y quién marcó algún gol? ¿Quién es goleador por acá? Ah, ¿usted es goleador? ¡Wow! Cuéntenos un poco, ¿cómo fue la jugada del gol? ¿Cómo fue ahí el pase o algo? ¿A quién tiene que agradecerle por el balón que le dieron o le sirvieron? Al portero tengo que agradecerle que tiró un balón largo. Ah, vaya. Y yo, como no egoísta, le di a mi compañero aquí presente. Ajá. Que él logró hacer el gol del empate. ¡Usted marcó el gol del empate! ¡Buénale! Yo creo que aquí tenemos a un próximo Mauricio Cienfuegos, Dinita. Chito, bueno, mucho gusto, Chito. Un placer y felicidades por ese gol. El gol del empate. ¿Y el otro goleador cómo se llama? Mi nombre es Juan Daniel. Juan Daniel, arriba, qué bueno. Arriba la Fundación San Andrés. Que viva la Fundación San Andrés por todo el trabajo que lleva a cabo. Me parece excelente, los felicito. Gracias. Y aquí está el profe, el entrenador. ¿Qué tal? ¿Se sufre? Sí, se sufre mucho, ¿verdad? Pero el fútbol así es. Y sí. Gracias a Dios, pues, y agradeciendo a la Fundación la oportunidad que nos da a todos, tanto a los chicos, para que nosotros como profesores sigamos en esta cuestión sana, ¿verdad? Y primero Dios, pues, vamos a hacer muchas cosas buenas acá. Y a usted le toca desde la orilla de la cancha estar ahí diciéndole la jugada, la estrategia. Es el sufrimiento más, ¿verdad? Porque uno no puede ser partícipe del juego, ¿verdad? Pero ahí estamos para apoyarlo siempre a los jóvenes, ¿verdad? A veces usted quisiera meterse a la cancha, pero claro, no, hay que claro, quedarse. Sí, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero uno le transmite la confianza a los jóvenes, un poquito lo que uno aprendió, y se los transmite para que ellos también sepan desempeñarse dentro del terreno de juego. Y sobre todo mantener esa mentalidad en alto cuando están perdiendo, seguir luchando y en este caso lograr el empate. Claro, ese sufrido, la verdad que tuvimos para más, pero cosas del fútbol, ¿verdad? Y agradecer a los jóvenes que se sientan felices, y ese es el objetivo de la Fundación San Andrés, ¿verdad? Que los jóvenes pues vayan agradecidos y una diversión muy sana. Gracias, profe, muy amable. Que nos cuente un poco cómo hizo para que empataran después de ir con el marcador que iba en el primer tiempo. Ah, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cómo logra mentalizarlos y decirles, muchachos, no está perdido todo, sigamos, luchemos? Sí, la verdad que la condición física es importante. Nosotros los días que trabajamos acá lo hacemos bastante bien. Y creo que eso abonó mucho a que estos muchachos no bajaran los brazos y dieron el resultado que pues no es el que queríamos, pero lo tuvimos a la mano, pero agradecido con Dios y pues sacamos un empate. Excelente, gracias profe, muy amable. Gracias a ustedes, gracias jóvenes. Gracias. Que viva el fútbol. Éxitos. Gracias.